Van a escuchar Cacú capítulo 137, Dios visitando América Latina, carta que escribió el profeta Cacú Philip, desde su domicilio de Cataji, el 4 de agosto de 2019. Extracto del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 y Apocalipsis 12:14 para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 137. Dios visitando América Latina. Carta que yo, el profeta Cacú Philip, prisionero hasta el 20 de mayo de 2021 a causa del Evangelio de Cristo, he dirigido desde mi casa en la mañana del domingo 4 de agosto de 2019 a todos los habitantes de América Latina. Todos ustedes, hombres y mujeres pequeños y grandes de América Latina, escúchenme hasta el final y saquen su propia conclusión de mi mensaje, porque esto es la mayor decisión de su vida sobre la tierra. Y aun cuando ya no estén sobre la tierra, esta decisión les seguirá en la tumba hasta el juicio final delante de Dios y hasta en la eternidad. En virtud del mandato y la comisión del ángel del 24 de abril de 1993 y las palabras que recibí del Cordero, fui enviado sobre la tierra como la salvación y el camino de la vida eterna. Desde 2002 hablo por parte de Dios para que todo aquel que crea en mí y me siga tenga la vida eterna. Y ya en 23 idiomas este mensaje procedente de Dios por mí alcanza a cada habitante de la tierra. Tengo por misión decir fielmente lo que recibí de Dios y procurar que antes de mi muerte toda la humanidad oiga que la salvación hoy es únicamente mi mensaje, como eso fue para cada profeta en su tiempo. Todo el resto que ustedes ven son imitadores venidos después de mí con falsificaciones y plagios de mi mensaje. Estoy feliz porque estuve firme en los distintos lugares a donde me llevaron las policías y los tribunales con esposas a causa de mi mensaje, como lo relaté en muchas predicaciones. He cumplido la visión. He traído musulmanes a mí, incluso aquellos de los países árabes, budistas e hindúes. He traído a mí blancos, negros y hombres de todas las razas de la tierra, como lo vi en la primera visión de 1993. Mi único pesar es que Dios no me ha dado la ocasión de expulsar del sacerdocio a José Branham, Ewald Frank y a todos los pastores branhamistas. Después de Israel, Europa fue la tierra que recibió a Dios, y Dios dio a Europa la realeza y la dominación sobre todos los habitantes de la tierra. Pero sobre la tierra de América, su gran mal fue la producción de grandes seductores como Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne, Rick Warren, Pat Robertson, Joel Austin, Kenneth Copeland y Benny Hinn, bajo el padrinazgo de William Branham, para corromper la tierra. Seductores y magos, recitadores de versículos bíblicos. Y después de los Estados Unidos, en el tiempo de la tarde, Dios debía visitar América Latina antes de la medianoche, según Marcos 13:35. Pero Dios vino al África negra porque el siniestro Edir Macedo y su Iglesia Universal del Reino de Dios iban a hacer mucho daño a la tierra bajo las aclamaciones de América Latina. Pero el relámpago debía regresar a América y volver a África, luego ir al Magreb y por fin a Asia. ¿Pero qué es también de los negros deportados a América? Brasil tiene un 48% de negros. Pero de las 14 asambleas del clamor de medianoche en Brasil, no hay más de 20 negros. En las 5 asambleas del clamor de medianoche en México, no hay ningún negro. Y un africano negro en América puede preguntarme si enviaré a un blanco para bautizarlo, y cuando contesto que es un negro, ya no me llama. Hay racismo en el seno de una misma raza,
y los negros son más racistas que los blancos. Pero cuando el culpable es la víctima, el mejor juicio de los hombres es dar razón al culpable. Lo que los africanos negros esperan de Dios es que Él les envíe unos Shimon Kibangu que caminarán delante de ellos contra su diablo, que es el hombre blanco. Unos negros hasta oran en mi contra en sus iglesias. Pero yo soy un profeta venido de Dios sobre la tierra para la salvación de los negros y los blancos. Y fue eso lo que William Branham, ese gran profeta venido de Dios, no logró hacer. América Latina y el África Negra querían también beneficiarse de su don de sanidad, pero no quería perder el favor de los hombres de negocios del Evangelio completo, muchos de los cuales eran racistas como los mormones y los testigos de Jehová. A William Branham le gustaba estar en medio de Billy Graham, Oral Robert, Tommy Osborne y todos esos magos de Egipto que Elías pudo haber degollado en Primera de Reyes 18. Y cuando vino a Sudáfrica, era a causa de la comunidad blanca de Sudáfrica, las ovejas perdidas de la casa de Europa, y era en pleno apartheid, pero nunca se atrevió a condenar el apartheid, ni siquiera mencionarlo. Sin embargo, en esta tierra de América era un profeta quien debía reunir blancos y negros bajo sus grandes alas. Era un profeta quien debía reunir bajo sus grandes alas a los hijos de Stingbull y Jerónimo y a los hijos de Abraham Lincoln, aunque este profeta tenga que encontrarse solo contra todos. Un solo Dios creó a todos nosotros, pero fue Satanás quien nos dividió con las riquezas, las religiones y el racismo. Un día un africano negro estaba sangrando por la nariz en la calle en un país árabe y preguntó por un hospital. Y un árabe que estaba allí le señaló un hospital. Y cuando llegó al lugar indicado, era el cementerio de los extranjeros. Y fue el guardia del cementerio quien le dio la indicación correcta del hospital. Pero un profeta es el padre que puede reunir a este árabe racista y a este africano negro. Y hacía falta que un día Dios enviara un profeta negro a toda la humanidad y que blancos creyeran en él para que los racistas fueran condenados en el juicio final. Y fue eso lo que William Branham no logró hacer. Pero, ¿por qué entonces Dios no visitó América Latina después de William Branham? Según Marcos 13:35, después del atardecer viene la noche. Pero, ¿qué pasa con la inmensa América Latina, que es el verdadero tiempo del atardecer, según Marcos 13:35? Los Estados Unidos son Inglaterra de ultramar, son europeos, y William Branham es un irlandés. Los Estados Unidos es entre el tiempo del mediodía y el atardecer. Los Estados Unidos y América Latina son como Sudáfrica con dos pueblos. Dos veces fui guiado a observar la trayectoria del Nilo, el Amazonas y el Éufrates, pero no lo entendí. Y estaba a punto de decir: Señor, no entiendo, cuando vi en espíritu varios puntos y una luz cruzaba los puntos, no en línea recta, sino girando. Tomé el mapa de Europa y marqué a todos los grandes profetas mensajeros que Dios envió a Europa, como Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio, Calvino, hasta William Branham en los Estados Unidos. Alrededor de 20 grandes profetas, porque teniendo mensajes, y luego los conecté desde Israel de acuerdo a las fechas de su profecía, y al girar eso, progresaba en una especie de espiral, y me puse en pie y grité: ¡Aleluya! El misterio es que el relámpago de Mateo 24:27 avanza girando como un torbellino de viento. La tierra gira alrededor del sol, inclinándose y girando alrededor de sí misma.
Todo el universo está en movimiento y eso produce muchos fenómenos como los eclipses. Algunos ocurren cada 40 años, o 700 años, o 2000 años. Todo esto es la palabra de Dios. Y en nombre de esta ley, es posible que después de los Estados Unidos, Dios levante a un profeta en el África Negra y luego un profeta en América Latina. Eso es como la trayectoria de un vórtice de viento o la trayectoria de la columna de fuego. Estos son los fenómenos del movimiento del Espíritu de Dios en el inmenso plan de la salvación desde el Oriente. La boca de Dios es un profeta vivo, pero los hijos del diablo no necesitan a un profeta. Prefieren a magos y políticos como Billy Graham, Guillermo Maldonado, Edir Macedo, Luis Palau y Alberto Motesi para llevarlos al infierno. No saben que una predicación bíblica es una clase de historia. No saben que un milagro que te lleva a la Biblia o a una religión o a un profeta muerto es una magia de Satanás. Pero en esta confusión hay una posteridad en América Latina que ama a Dios. Los Estados Unidos se están enfriando como Europa y grandes predicadores como Billy Graham, Oral Roberts y Tommy Osborne, es en América Latina donde hay que buscarlos hoy. América Latina se encuentra actualmente en la situación en la que se encuentra una región del mundo cuando Dios va a levantar a un profeta allí. Estos eventos satánicos siempre preceden la venida de los verdaderos profetas de Dios, como lo vio el profeta Elías en Primera de Reyes 19, 11 al 13. Poderosos vientos de unción, terremotos y fuegos de Espíritu Santo con los hijos del diablo, y luego Dios viene con una voz suave, un mensaje profético. El clamor de medianoche avanza y avanzará por todas partes, pero este avance del clamor de medianoche en América Latina es una gracia especial de Dios. Cuando Dios visite América Latina, será a través de un hijo de América Latina, y todos los hijos de Dios sobre toda la faz de la tierra vendrán a él antes de su muerte. En Juan 4, la posteridad de Dios entre los samaritanos se regocijó a la luz que solo había sido enviada a los judíos. Yo no soy el profeta enviado a los latinoamericanos, al igual que el Señor Jesucristo no fue el profeta enviado a los samaritanos. Pero hoy, todos los hijos de Dios sobre la tierra deben regocijarse a mi luz. Comencé a predicar el 8 de julio de 2002, y en 2012 Brasil fue el primer país de América en recibir mi mensaje. Y hubo varios grandes predicadores como el viejo predicador Manuel Santana, los evangelistas Luis Alberto, Clovis Alves, Wellington Oliveira, los pastores Luis Carlos, Ricardo Moura, Tiago da Silva, Deutamar Costa, Maurizan Alves y Clever Santos. Después de Brasil, Colombia recibió el mensaje y hubo grandes predicadores tales como Óscar Moreno, Gerardo Bastidas y varios otros predicadores. El mensaje llegó a los países de América Latina más rápidamente que en África. No habrá un lugar del mundo donde no haya un creyente del clamor de medianoche. Vendrán hasta que el día de mi muerte, la puerta del cielo para esta generación esté cerrada, porque uno no puede ser salvo en el lote de un profeta después de la muerte de este profeta. Y grandes siervas de Dios han sobresalido. En Honduras fue primero una mujer blanca llamada Gualdina Rosales, quien creyó en mí y dio testimonio a su alrededor. En Paraguay fue también una mujer blanca llamada Rosa Riveros, quien creyó primero en mí y dio testimonio en su entorno. En Brasil hay muchas personas que luchan por el progreso del mensaje, como el predicador Luis Carlos y también valientes siervas de Dios como Eliana Leite, Neilde Santana, Deusneve Rocha y Andrea María.
Luego cuatro iglesias creyeron en México en 2017 con sus pastores, y allí también ha habido mujeres piadosas que aman a Dios como Sandra Mena, Maribel de Sanabria, Eunice May y Lili Estrella, como las hermanas Sofía y Eswari en la India. Todas estas personas son blancos. Por un lado, el clamor de medianoche es la victoria sobre el racismo. Por otro lado, el clamor de medianoche es la entrada del africano negro en la mente del hombre blanco, que hasta respeta a los animales. Nosotros los negros, el clamor de medianoche nos abrió una puerta para estar en contacto con los blancos, para tomar conciencia de que los animales también irán al paraíso. Una noche, una hermana blanca me llamó diciendo: profeta, ora por mi perro. ¿No está bien? El veterinario dice que no hay esperanza, pero tengo fe, creo que Dios puede oír tu oración. Otro día una mujer me llama y me pide que ore por su vaca, que se niega a comer. Pregunté por qué la vaca no quiere comer, y ella respondió: le cambiamos de propietario y no está contenta. En otra ocasión me informaron que un hermano que no alimentó a su perro fue expulsado de la iglesia. Sin embargo, un africano negro puede tirar una piedra a un perro que está pasando y que no le ha hecho nada malo. Dios ha permitido que mi mensaje alcance a los blancos para que nosotros los negros tomemos conciencia de estas cosas, porque los animales también irán al paraíso. Y también en América Latina he encontrado la fe profética, como en África, corazones humildes preparados antes de la fundación del mundo, corazones cuyo propósito en la tierra es la salvación. Muchas personas, todas blancas, contribuyen financieramente al avance del clamor de medianoche en América Latina. Algunos contrajeron préstamos bancarios, vendieron sus bienes o dieron todo su salario para que cada latinoamericano oyera el clamor de medianoche, como Alain King Alomba, Richard Boudance, Serafín Akoshiwa y Solain Okome en África, personas que saben que Dios solo salva a través de un profeta mensajero vivo. Los he encontrado en América Latina. Y como los apóstoles Amán Martín, Hugo C., Bidjo, Yao Justin, Sostene Sono, Idris Francial, Daniel Dnong, Joel Kashala, Pedro Aleixo, Yusher Belga en África, se levantaron valientes predicadores en América Latina. De México vinieron predicadores como el pastor Jesús Vidal y especialmente el apóstol César Esparza, extraductor del mensaje de William Branham al español. Un hombre humilde, una estrella de Dios, se hizo cargo de la traducción del clamor de medianoche al español. Estos son estrellas y profetas en cuya boca he puesto mis palabras, como Amán Martín y Hugo C., y muchos en África. Fue él, César Esparza, quien hizo los primeros bautismos en Arizona, Cuba y Costa Rica, donde se levantó el pastor Delio Macís. Todo esto mientras el mundo entero, bajo la influencia de Satanás, avanza lentamente hacia el infierno. Los habitantes de la tierra han escogido el infierno. Un hombre se acuesta y piensa en su trabajo, sus ahorros, el bienestar de sus hijos y en su porvenir sobre la tierra. Pero para la salvación ya eligió el camino de una religión que es para él el camino de la salvación y que alivia su conciencia. Tiene una comunión personal con un demonio que cree que es Dios y es sincero. Hace lo que está bien, no hace daño a nadie. Para él Dios es un misericordioso lleno de amor que lo salvará según lo que está escrito en el libro santo de su religión. Cada uno tiene su propia concepción de la salvación, sin nunca preguntarse si un cristiano que sigue bien la Biblia irá al mismo paraíso que un musulmán que sigue bien el Corán, o un judío que sigue bien la Torá.
piensan que conocen a Dios, pero el hecho de ser miembro del Islam, cristianismo, hinduismo, budismo y del judaísmo es un pecado que lleva al infierno. Y todos ustedes con sus imanes, rabinos, pastores y profetas de iglesias, no importa cuán llenos del Espíritu Santo y del amor sean, no importa cuán piadosos y sinceros sean, no importa cuánto conozcan la palabra de Dios, no importa cuán grandes sean sus revelaciones, sepan que todos ustedes irán al infierno con eso. Sean numerosos, sientan la unción todos los días, tengan sueños y visiones, bailen en espíritu, hagan lo que quieran, pero todos ustedes irán al infierno. Solo pueden conocer a Dios con un profeta mensajero vivo caminando sobre la tierra. No se puede conocer a Dios por medio de los ayunos y las oraciones y por medio de nuestra piedad en una religión. No se puede conocer a Dios a través de un libro santo o un rabino, un pastor o un imán, sino a través del profeta mensajero vivo de tu tiempo. Jueces 2, versículo 8 al 10 dice: Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación pasó, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Aquella generación no conocía a Jehová, mientras que tenía los rollos de Moisés y poderosos sacerdotes llenos del Espíritu Santo les enseñaban. Y esto los cristianos tenían que saberlo y buscar a Dios, según Oseas 12:14, que dice: Por un profeta hizo subir Jehová a Israel fuera de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. Si un rey el que viene después de un rey, y un presidente después de un presidente, si es un imán el que viene después de un imán, si es un pastor el que viene después de un pastor, y un rabino después de un rabino, entonces es un profeta con un mensaje el que vendrá siempre después de la muerte de un profeta mensajero. Dios nunca ha enviado un rabino, un pastor o un imán sobre la tierra. La tierra tiene miles de años y cientos de generaciones y civilizaciones se han sucedido sobre la tierra. Hubo hombres muy poderosos sobre la tierra. El Creador ha dado a cada uno un tiempo de vida sobre la tierra. Y todos aquellos murieron y esperando la resurrección de los muertos para ir a dar cuenta a Dios de lo que hicieron de su vida sobre la tierra. Y hoy, ustedes y yo, es nuestro turno. Nacimos solos y unos tras otros, nuestra parte terminará en esta misma vieja tierra. Nuestros padres, compañeros y todos los que nos rodean nos acompañarán y nos dejarán al borde de la tumba, y el resto quedará entre el Dios de juicio y nosotros. Los días, los meses y los años vienen y pasan, y caminamos hacia este gran juez, ante quien iremos a dar cuenta de nuestros días sobre la tierra. Antes de nuestro nacimiento, Satanás ya había planeado el engranaje que nos llevaría al infierno. Y cuando nacimos era como en el camión del infierno conducido por Satanás. Era como los bebés de los esclavos en los barcos negreros que en dirección a los Estados Unidos. Y el día en que alcanzamos la otra orilla es el día de nuestra muerte. Hay el compartimiento del Islam, el compartimiento del cristianismo, el compartimiento del hinduismo, el compartimiento del budismo, con una parte de la humanidad encadenada en los conceptos satánicos de los karmas, el compartimiento del judaísmo y el compartimiento de los ateos, y todos estos compartimientos están bajo la influencia de Satanás, como las prisiones y los dirigentes religiosos son los carceleros. Las estaciones, los climas, las temperaturas, todo está bajo el control total de Satanás. Nuestros pensamientos y razonamientos durante el día, nuestros ensueños y sueños en la noche, y toda la atmósfera que ustedes ven, están bajo el control total de Satanás. Aquí se predican el panteísmo, el realismo, el liberalismo y el positivismo con la palabra de Dios
en las iglesias, templos, mezquitas y sinagogas, y la gente grita amén. Y por allí se predican el liberalismo, el comunismo y el socialismo mezclados con versículos de la Torá, la Biblia y el Corán. Y la gente grita amén. Los chamanes y los médiums son llamados profetas, y las magias de Egipto son llamadas milagros de Dios. Una mañana me paré allí y miré todos los atascos y empujones de los hombres que iban a su escuela, trabajo y negocio. Miré todas estas piadosas religiones sobre la tierra y dije, ¿cuál es el sitio de Dios en todo esto? Nada. Desde miles de años el hombre se cansa sin reposo y cada uno de ellos morirá sin Dios, esperando el juicio final. Y como el paciente que va al médico por su cuerpo, he visto a hombres y a mujeres buscar a Dios por su salud, riqueza y grandeza sobre la tierra, en vez de la salvación. En los hospitales, hombres y mujeres luchan contra la muerte con toda su fuerza, y sin embargo, cuando salgan del hospital, no es para buscar la salvación, sino para continuar su misma vida, o para ser ateos o miembros de su misma religión para ir al infierno. 3 meses después de mi nacimiento, mi madre me hacía sentar. A los 7 meses me pusieron en posición para que me moviera a gatas. A los 9 meses me ponían de pie para que caminara. Sin embargo, todo esto no era para que yo caminara para ir rápidamente en busca de Dios para la salvación después de mi muerte. Y a los 7 años me matricularon en la escuela, pero no era para que supiera leer para escudriñar la Torá, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita y los otros libros santos para encontrar la salvación después de mi muerte. Nunca me dijeron que buscara a Dios, pero era su religión la que tenía que aceptar. ¿Pero qué habría pasado si hubiera nacido en otra religión? En la escuela, todos los maestros me enseñaron a obtener diplomas para ganarme la vida en la tierra, pero jamás lo que tengo que hacer para ser salvo. Ni siquiera creía que hubiera Dios en alguna parte hasta que llegara la visión el 24 de abril de 1993. Pero también, desde mi infancia, nunca había bebido vino o alcohol. Nunca había tocado a una mujer ni fumado cigarrillos. Todo lo que creo que está mal, no lo hago. Como un día, Moisés, un bebé judío, debía ir a por la antorcha de los profetas en la casa del faraón, donde José la había dejado 400 años antes. Yo también, en 1993, después de la visión, fui por esta misma antorcha de los profetas donde la había dejado William Branham. Así fue como el evangelio de los gentiles salió de Israel a través de un judío llamado Pablo, porque debía tomar el fuego del altar que está en Jerusalén. Pero, ¿por qué después de los Estados Unidos Dios no dio esta antorcha a América Latina antes de África? Eso era un misterio para mí desde 1993. América Latina es todo un continente con sus islas, y William Branham no predicó a América Latina. Esta antorcha de revelación fue transmitida a unas personas como Policarpo, Irineo, hasta William Branham y luego a mí. Y cuando salí de la visión, supe que toda la humanidad estaba en el barco de Satanás desde la fundación del mundo. De modo que el hombre está allí como un paciente mental en las manos de Satanás. Y servir a Dios como los profetas es atraer sobre sí mismo toda la ira de Satanás. Y desde 2016 soy un cordero atado. Soy como Kunda Kinte con el pie cortado. Soy un prisionero en libertad condicional. Se me prohíbe predicar el evangelio y viajar fuera de mi pueblo. De lo contrario, volveré a la cárcel. Y el 24 de abril de 1993, todo el reino de los cielos había descendido sobre la tierra. Y fui llevado en una constelación en la visión, y el Cordero me habló como un hombre habla a un hombre.
Y cuando me estaba acercando, los grandes árboles de la tierra se inclinaban hasta que su follaje tocara el suelo. Y en la visión, hombres de todas las razas y de todas las naciones vinieron a mí y me dijeron: no vimos al ángel y al cordero y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. Este 24 de abril de 1993 en la visión, este ángel con la espada es Dios mismo. Este ángel cuyo no pude ver la cara es Dios mismo. Vi a Dios cara a cara y mi vida ha sido transformada para hacer hoy la salvación de la humanidad. Y unos santos ángeles me aparecieron como nubes, llevando la comisión de pronunciar el juicio sobre los habitantes de la tierra. Y me fue dicho que vendría un tiempo en que los hombres de todas las naciones y razas y lenguas de la tierra vendrían a mí para tener la vida eterna, siendo Dios el Dios de todos los habitantes de la tierra. Cuando un profeta venga sobre la tierra, todos los hijos de Dios vendrán a él, de todas las razas y lenguas y naciones de la tierra, antes de su muerte para su salvación. Como yo, un hombre nacido bajo un signo celestial, con cantos de ángeles y apariciones sobrenaturales reportadas en un periódico, hablo, y hombres que nunca han tenido una visión de Dios en su vida discuten conmigo. Satanás ha actuado tanto sobre la naturaleza humana que los hombres prefieren las palabras del hombre que escuchan en sus templos, iglesias, mezquitas y sinagogas, a lo que yo, su profeta, les digo de Dios en virtud de la visión del 24 de abril de 1993 para su salvación. Los hijos de los hombres miran mi barba y dicen: oh, ¿se ha hecho musulmán ahora? Me miran y me dicen: ¿quién es este hombre extraño que nunca viene a nuestros funerales, a nuestras fiestas y reuniones? Lo dicen porque ellos y sus padres nunca conocieron a un profeta, y porque eso no corresponde a lo que se imaginan que es un profeta. Yo que soy profeta, ¿qué iré a hacer en una reunión de paganos? En el tiempo de Moisés en el desierto, Dios hizo bajar el maná del cielo, una comida de ángeles, y los judíos encontraron que era una comida miserable y querían pepinos, melones y puerros de Egipto. Así es como yo, Kaku Philip, hablo y ustedes prefieren los venenos de sus religiones que les llevarán al infierno. Eso está anclado en cada ser humano, pero cuando Dios creó al hombre, no era así. Noten que un árabe o un judío preferiría una comida que fue consumida desde sus antepasados hasta él a una comida descendida del cielo. Un chino o un indio o un africano preferiría una comida que fue consumida desde sus antepasados hasta él a una comida árabe o una comida descendida del cielo. Son su cuerpo entero, su pensamiento, su alma y su espíritu, los que lo desean. Eso se encuentra en su cuerpo y en su sangre y en todo lo que come. Y sin embargo, es para llevarlo al infierno. Y lo que yo, el profeta Kaku Philip, digo, su cuerpo, su pensamiento, su alma y su espíritu lo rechazan. Cuando escucha o lee al profeta Kaku Philip, tiene alergias. Y sin embargo, esta es la medicina que lo salvará. Satanás ha reacondicionado a toda la humanidad. Satanás ha moldeado tanto al mundo que hay tal palabra alemana que un francés no tiene la capacidad de pronunciar. Hay tal palabra de un idioma africano que otro africano no tiene la capacidad de pronunciar. Tal palabra china que un árabe no tiene la habilidad de pronunciar. Sin embargo, un solo Dios nos creó y Satanás ha modificado la mentalidad de los hombres de modo que el mal se llama bien y el bien se llama mal. Un piadoso musulmán con su cigarrillo querrá que yo esté de acuerdo con Mahoma para decir que llegará un tiempo en que el sol saldrá cada mañana del oeste y se pondrá por la tarde
en el este, Sura al-Anam. Un piadoso hinduista creerá que soy el gran Shadu que vino a guiar a toda la humanidad hacia la energía universal de Brahman. Para un cristiano, mi mensaje y todo lo que hago debe ser bíblico. Un ateo querrá que diga que Dios no existe. Tal vez no sabías que el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo son religiones satánicas. Pero tras escucharme, si sigues yendo a tu iglesia, templo, mezquita o sinagoga, debes saber que has elegido ir al infierno. Al fin de los tiempos, todos nosotros resucitaremos. Cada hijo de Dios vendrá al juicio final en el lote del profeta mensajero que Dios envió en su tiempo cuando estaba vivo sobre la tierra. Si debes ser salvo, entonces durante tu vida Dios enviará un profeta mensajero a la tierra para que creas en este profeta antes de tu muerte. ¿Es esto lo más importante para ti en el juicio? Mahoma nunca fue el profeta de los musulmanes que viven hoy, al igual que Jesús de Nazaret nunca fue el profeta de los cristianos que viven hoy. Todos sus dirigentes religiosos son mentirosos y los mentirosos irán al infierno. Durante estos últimos 17 años he hablado unas 140 veces en virtud del mandato y la comisión del ángel y las palabras que el Cordero me dijo el 24 de abril de 1993. Y en todo el mundo, los humildes de corazón, preocupados por la salvación, me han leído y escuchado, pero los racistas y los orgullosos me han rechazado. Para confiarse a unas religiones, folletos y libros santos. Ahora bien, se cree en un profeta cuando este profeta está vivo sobre la tierra. Adán era el profeta de su tiempo, Enoch era el profeta de su tiempo, Moisés era el profeta de Aarón y María, Jeremías era el profeta de Baruc, hijo de Nerías, Juan el Bautista era el profeta de Apolos, el Señor Jesucristo era el profeta de Pedro y María Magdalena, el Señor Jesús tenía 12 apóstoles y 70 discípulos. Todos ellos eran judíos que caminaron y hablaron con él. Cualquiera que diga que es discípulo de Jesucristo hoy es un mentiroso. Después del Señor Jesucristo, Pablo era el profeta de Tito, Silvano y Timoteo. John Wycliffe era el profeta de Nicolás Hereford. Juan Hus era el profeta de Jerónimo de Praga. Lutero era el profeta de Melanchthon. John Wesley era el profeta de George Whitefield. William Branham era el profeta de Perry Green y Hattie Wright. Y hoy soy su profeta, aunque no crean en mí. El profeta vivo es la prueba de la vida eterna para aquellos con quienes ha vivido. Cuando un profeta ha muerto, su mensaje caduca y ya no tiene valor para la salvación. Pero una fuente de riqueza y gloria para los hijos del diablo que se sirven de eso para colonizar a sus hermanos y llevarlos al infierno. Si alguien te habla de Dios y que después de todo, esto es para llevarte a una religión o a un viejo libro llamado Torah, Biblia o Corán, entonces este hombre es Satanás. Si alguien te habla de Dios diciendo que debe haber una vida después de la muerte, o que debe haber una inteligencia detrás de la creación, y que después de todo esto es para que seas miembro del Islam, cristianismo, budismo, hinduismo o judaísmo, sabe que este hombre es Satanás. Si te has dado cuenta de que debe haber una vida después de la muerte, y que después de eso vas a unirte a una religión, entonces eres un demonio destinado al infierno. Dios es el creador de todo hombre y ha puesto facultades en todo hombre para salvarlo y no para que se haga miembro de una religión. Aunque naciste en el bosque, la pobreza y la miseria no te impedirán encontrar la salvación antes de tu muerte. Si naciste en un palacio real, el lujo y la riqueza
no te impedirán encontrar a Dios antes de tu muerte. Los sufrimientos de la vida y la religión de tu familia biológica no te impedirán encontrar a Dios antes de tu muerte. Si estás destinado a la vida eterna, algún día oirás las palabras de tu Creador por medio del profeta que Él te enviará, y la oposición y el rechazo y la persecución de tu familia no te vencerán. Tomarás conciencia y cambiarás de vida. Vas a recorrer muchos kilómetros como los magos por tu salvación. Aunque naciste en una tierra muy lejana, en medio de una familia musulmana, cristiana, budista, hindú o judía, no morirás en estas religiones satánicas, sino que buscarás a Dios en todas partes y todos los días de tu vida, y lo encontrarás a través del profeta vivo de tu tiempo antes de tu muerte. Yo, Kaku Philippe, no he muerto en la cruz por ustedes, pero soy el embajador y el mediador entre Dios y ustedes hoy. Soy el portavoz de Dios hoy. Tengo las llaves del cielo, y mientras estoy vivo en la tierra, nadie puede ser salvo excepto por mí. Un embajador no es espíritu o un cadáver, sino un viviente. Mis palabras son las palabras vivas de Dios hoy para tu salvación. Los profetas son dioses en carnes humanas. Por eso sus palabras son la palabra de Dios, y debes encontrar al profeta vivo de tu tiempo antes de tu muerte, y él te hará conocer a Dios. Ustedes dicen que yo no soy la voz de Mateo 25:6, pero ¿en virtud de qué y por qué mandato dicen esto? Si la Biblia dijera que el reino de los cielos sería semejante a 120 príncipes sentados en una sala de examen de bachillerato para entrar al paraíso, y uno de ellos apenas puede escribir su nombre, mientras que los demás son muchos cultos, y que yo viniera a decirles que este pobre príncipe sin instrucción soy yo, ustedes dirían que es una mentira, y sin embargo es la verdad. Este es el misterio de la tercera visión de 1993. Como imanes, pastores, shadús y rabinos divididos sobre la tierra, con religiones y libros santos diferentes, irán al mismo paraíso, y ustedes no se preguntan sobre eso. ¿Cómo sus imanes, pastores, shadús y rabinos irán al mismo paraíso con ustedes, mientras que son divididos aquí sobre la tierra? Rechácenme y vivan en la bondad, en la santidad, sean llenos de sus espíritus santos, tengan una relación personal con sus dioses, pero se unirán a Bob Marley y a Michael Jackson en el infierno. Como los magos del faraón, todas las enfermedades que he sanado a través de la oración, ustedes también las han sanado y presumen de grandes milagros, pero todos ustedes irán al infierno con aquellos que le siguen. Crean en sus libros santos, pónganlos en práctica de un extremo al otro, mediten y oren día y noche, pero sepan que se unirán a Billy Graham y Tommy Osborne en el infierno. Ustedes me dicen, ¿por qué solo tú eres el único enviado de Dios mientras que el mundo ha existido antes que tú? Pero cuando les pregunto, ¿qué otro profeta hay hoy en la tierra aparte de mí?, no contestan. ¿Todos ustedes irán al infierno en el mismo compartimiento que los homosexuales y las lesbianas en el tiempo de Noé, cuando sus padres, los imanes, rabinos y pastores piadosos llenos del Espíritu Santo, se volcaban en las mismas alcantarillas que las prostitutas de Hollywood? Y si le explicara a un hindú que el Creador me envió para salvarlo, este hindú no tendrá la capacidad de entenderme porque está encadenado en los conceptos satánicos de karmas y reencarnaciones. Él querrá que le diga que soy un gran shadú o la reencarnación de Krishna, venido para guiar a toda la humanidad hacia la revelación completa del hinduismo.
el budista creerá que soy la reencarnación final de Buda, venido de Shiva para conducir a toda la humanidad a la dimensión suprema del nirvana. El musulmán me preguntará si soy el gran Mahdi, la gran estrella que llevará a toda la humanidad al Islam para que la luna creciente se convierta en una luna llena. Lo mismo ocurre con los cristianos y los judíos. Pero tú, el musulmán, con tu actitud hostil hacia mí sin tratar de entenderme, ¿cómo te habrías convertido en musulmán si hubieras nacido en la India, en una familia hindú o de un padre pastor? Y tú, el cristiano, ¿cómo te habrías convertido en cristiano si hubieras nacido en Arabia Saudita de un padre imán? Dios no favoreció al musulmán sobre el hindú, ni al budista sobre el cristiano, ni al judío sobre el ateo. Dios, que es justo, no ha favorecido a los unos sobre los otros, como millones de sémenes de hombre. Dios nos ha depositado a todos en una mujer que es la tierra, y debemos migrar a un solo óvulo, que es el profeta vivo de nuestro tiempo, y nuestras familias, y nuestras religiones, y nuestros libros santos, y las dificultades de la vida, solo son obstáculos para nuestra salvación. Si no hay un profeta mensajero vivo, todos nosotros moriremos. Aquel cordero que vino a mí el 24 de abril de 1993 con el ángel y me habló, es el mismo cordero en el libro del Apocalipsis. Antes de la fundación del mundo, en el pensamiento de Dios, ellos habían descendido a mí y yo había ejercido este ministerio de Mateo 25:6 y los escogidos habían creído en mí. Y como Abel, Dios me había aceptado, como lo vi en la primera visión de 1993. Cuando Abel estaba ofreciendo su ofrenda, sabía que Dios la aceptaría. Abel ya había visto eso en visión. Dios le había mostrado en visión que era la grasa de los primogénitos de su rebaño la que tenía que quemar en un altar. No era el resultado de su imaginación. El muy religioso Caín no sabía si Dios aceptaría su ofrenda o no, pero Abel, por una visión, lo sabía. Y esta es la revelación del misterio de la tercera visión que tuve en 1993. Toda la preocupación de Abel era saber si la visión de la ofrenda de la grasa que había tenido venía de Dios. Y todo lo que me importa es saber si las tres grandes visiones que tuve en 1993 vienen de Dios. Yo que les hablo de las cuatro clases que cursé después de la escuela primaria, repetí dos de ellas y fui expulsado y empujaba la carretilla en las obras de construcción, sirviendo cemento para los albañiles. Y en la tercera visión de 1993, aquí estaba sentado en una sala de examen de bachillerato y el examinador estaba distribuyendo las pruebas. Dije, pero ¿qué hago aquí? No tengo un buen nivel escolar, ¿y qué voy a escribir? Ahora, ¿piensan ustedes que aunque sea analfabeto, reprobaré este examen de bachillerato? ¡No! ¡Jamás! ¿Y saben quiénes son los que estaban sentados conmigo en la sala de examen de bachillerato en la visión? Esta mañana tuve la revelación de que todos ellos son sus actuales líderes del Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, y de todos nosotros solo uno pasará este examen de bachillerato y entrará al cielo con aquellos que le siguen, y es a aquel que Dios mismo le habrá revelado su voluntad como a Abel, y lo soy, yo que les hablo. Y aquel que puede entender, entienda y lo acepte para su salvación.